para este episodio les voy a poner un reto muy fácil. Y es que le den like y se suscriban si aún no lo están. Pero con la campanita activada y van a tener muchísima buena suerte. ¡Qué buen servicio! Vamos a empezar con todo. Aquí me encuentro con Deife. Hola, chicos. Que anda haciendo unos buenos emotecitos por ahí, que puede volar a pesar de que está en modo supervivencia, pero son los emotes. Y también con Kitty y su loro. Hola, amigos. Y el loro, pues, no puede presentar. Hola, lorito. Hello, motherfucker. En el directo del día sábado, por aquí por YouTube, porque sí, hago directo los días sábados a las 6 p.m. hora México, por acá por YouTube. Pero les voy a contar algo. Como ven esta imagen, en la pantalla cambiamos el horario de los videos del canal. Lunes, miércoles y viernes video aquí por YouTube. Y los sábados directo por aquí por YouTube. Pero se pueden dar cuenta que ya tengo la plataforma moradita, que el link está abajo en la descripción. Hago directo diario de lunes a viernes, 5 p.m. hora México, por allá por la plataforma moradita. Y si eres observador o si no lo has observado, al final de la pantalla dice que tengo un nuevo canal secundario, el cual se llama Megandroid Extra. Que ya subí mi primer short, así es, de cuando se me cayó el café en el teclado, aquí en la buena PC. Pasen a la descripción, pasen a ese canal, voy a estar subiendo buenos clips, ya que no pude recuperar el canal de Megandroid Clips. Y pues nada, fuera los avisos. Ahorita me das un poquito de Diorita Kitty pulida o no pulida, yo voy a estar quitando de acá. ¡Pero Megandroid, guapo! ¿Para qué quieren la Diorita pulida? Pues miren, a mí me gusta dividir un poco los terrenos. Sí, es raro y me gusta porque está la división para saber qué es mío y qué no es mío, etcétera, etcétera. En esta zona, ya que Kitty puso esto, es como una barrera, voy a completar la barda completa hasta acá. Y luego todo eso lo voy a tapar. Y el piso lo voy a estar poniendo también, posiblemente de diorita pulida, no lo sé. Eso lo voy a ver después, no puedo conseguir tanta diorita pulida, ¿verdad? Ahorita de momento, ya me estoy escuchando con la voz de ardilla, tenía que hacerlo. Sí, ya sé que vamos empezando casi casi que el video, pero está bien. Me siento un poco raro porque no estoy escuchando música. Ya me impuse con estos días que he estado streameando por allá por la plataforma moradita. Siempre estoy hablando, pero escucho música en los audífonos. Y ahorita está todo silencioso. Eso se siente rarísimo. ¿Cuánta diorita tienes tú, Kitty? Sí, revisa. Y si tú tienes, dice, te agradecería también que me dieras un poco de diorita. No, sí, igual. Yo tengo mucho iron, tengo mucho oro también. Puedo darles oro, cambio de diorita, pero tampoco. No me quieran dar una diorita y quieran uno de oro. Pues claro que no, ese trueque no me gusta. No, no está bueno ese truequecito. Ok, Kitty es muchísimo. Me sirve, pero no voy a completar todo lo que quiero. Aquí lo bueno es que puedo tapar con tierra. Y ya al final le puedo poner la diorita pulida o piedra, lo que sea que le voy a poner, aunque sí me gusta la diorita. Posiblemente le ponga eso. ¿Tú qué vas a hacer en este episodio, dice? Voy a arreglar el pico. ¡No! ¡Se rompió el pico! ¿Qué zona vas a arreglar? ¿Cómo se llaman los animales? Ok, ¿los corrales? Ajá. Perfecto. Que por cierto, hablando de corrales, posiblemente haga mis corrales. Espero, déjenme revisar. Traigo un pico aquí. Qué buen servicio antes de ir hacia allá abajo donde están los copecitos. Pienso hacer unos corrales acá, pero necesito pensar muy bien el diseño. Ahorita voy a aventarme un poquito de avance. Cosa que no sé si me va a quedar bien. Voy a confiar en que sí. Tengo unas cuantas ideas en la cabeza. A ver, lánzalos, Kitty, ven para acá. Bueno, ahorita voy a ir porque sí estoy muy ocupado acá. Para eso puse la bolsita de ardilla. Si no, si fuera, ya sabes que los directos yo voy rapidísimo para allá. No tengo tiempo límite, bueno, sí, pero no tanto como ahorita. Ahorita es un videito y por lo tanto no puedo durar 2 horas aquí. Oigan, era mucha diorita pulida acá. Creo que sí me va a alcanzar. No, sí, es que posiblemente no me va a alcanzar. Pero ahorita ya con todo esto que traigo, créanme que no voy a ocupar. Pero si ustedes me quieren dar, porque para la barda no ocupo. Pero para el piso sí voy a ocupar. Ocupo muchísima diorita. Posiblemente también, que ya he dicho mucho esa palabra, aquí abajo haya diorita. Igual, voy a tomar todo lo que yo pueda. Oye, es muchísimo, Kitty tiene un stack, yo tengo más de 2 stacks ahorita en este preciso momento, miren. Lánzamelos, gracias, y aparte, ya está pulido. Voy a pulir para liberar un poquito de espacio, creo que no se libera, ¿verdad? Creo que esto, estoy faileando con eso de que se libera el espacio. Voy a salir para ver cómo va. Ok, Kitty, ¿pero qué estás haciendo? Estoy haciendo un jardín. Ah, ok, es que miren, la ventaja de Kitty y de Isabel es que ellas pueden revisar por ahí por YouTube con los cuantos videitos. Estaba viendo, pero no me gustó mucho porque está muy batalloso. Tendría que hacerlo en un directo del corral que está abierto. ¿Pero qué pasó? Por lo menos esa parte ya está. Falta hacerle un poco más de altura. No quería hacerlo así hasta arriba y luego lanzarme. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hey, te quejas de los aldeanos y eres igual. La verdad, las cosas como son. Ojo, me estoy dando cuenta que si pongo rápido 2 bloques antes de caer así, no me hago daño. Y si pongo 1, sí me hago daño. Y si no pongo nada, pues muchísimo más daño. ¡Vamos! No, es que a veces no me va a salir poner los 2. A ver. Tengo que ser mucho más rápido. Lo intentamos otra vez, ahí está. Ahora sí me salió. He gastado con estos que me voy a gastar. Faltan 2 más. Ahí está. 2 stacks llevo gastados. Me quedan
2 stacks más y aparte 19. No me va a alcanzar para el piso ni de chiste. Posiblemente eso lo termine por allá en el directo. Ahorita voy a avanzarle a lo que son los corrales, que posiblemente los termine en el directo. Y si es en el directo, nambre, voy a hacer unos corralzotes modernos, lujosísimos. Tampoco hay que presumir, cabo. Después de mucho, por fin terminé la primera barda. Y ahora solo falta esta, que sí es muchísimo, pero se puede. Pero para poder hacerlo, voy a tener que recurrir otra vez a las voces de ardillas. Ya lo estoy escuchando rapidísimo. Tenemos que contratarlas por un tiempito más. Es que la verdad cobran muy caro. Es carísimo los que nos cobran las vocecitas de ardillas. Acá no puedo poner bloques acá. Está bien. Voy a estar subiendo de 3 bloques en 3 bloques. Espero que eso me funcione. 4 pues. 4 creo. No, no es válido. Son 3 bloques. Solamente ya después se pone renuente. 3 bloquecitos. Perfecto. Ahora sí ya lo estamos entendiendo. Pueden quitar la lluvia, hacerme ese pequeño favorcito o favorzote porque se está poniendo feísimo. Creo que es de día porque no se ve tan oscuro. Solo que la lluvia a veces que hace que se vea muy oscuro, cuando realmente no está así. Malas noticias, no me va a alcanzar. Creí que sí me iba a alcanzar para las paredes, pero no. Faltó todavía, falta quitar todo eso, que me da un poquito de flojera con ganas de quemarlo, pero no voy a hacer que se queme el árbol de Kitty. Y luego se pasa para mi árbol. ¿Lo quemo? Ahí próximamente, eso no se lo pierdan por ahí en el directito. Yo no tengo llorito, sí. No tengo nada. Déjenme revisar si hay una parte de aquí. No hay llorita. Es que de repente me encuentro una poquita. Acá ya no hay. Espero que haya aquí abajo. Me estoy metiendo en un gran problema. Diorita. ¿Dónde estás, Diorita? Más Diorita. No ocupo mis series, Kitty, si yo estoy acá de modo minador. Sí, es una miseria, Diorita, lo que me querías dar de Diorita. No, lo que me quisieras dar ahorita. 64, 2 stacks. ¿Tienes 2 stacks? Ah, después, tal vez un trochecillo ahí algo bien, con un poquito de oro, no lo sé. Pero ahorita ya estoy juntando. Ay, el oro, ¿y tú lo quieres? Yo sí lo quiero, armadura full. Porque recuerda que tenemos que seguir yendo al Nether, no en este episodio, pero vamos a seguir yendo al Nether. Y ocupo un buen caparazón de orito, ya saben que le cambian el nombre, le ponen coraza, le ponen... Creo que... No me acuerdo muy bien el nombre, pero era muy raro. A la armadura. Estaba rarísimo, es más, se los voy a mostrar. Bueno, no tengo armadura, se los iba a mostrar. Sí, pero los pantalones tienen un nombre raro. ¿Revisa cómo se llaman los pantalones? Muslera. Musleras. Háganme el favor, ¿cómo le ponen musleras a los pantalones? Al peto le pusieron coraza, está bien. Pero era un petito. Y también al casco le pusieron gorro. ¿Es como le van a querer poner no sé, a las botitas? ¿Tenis? ¿O cómo? Un momento, ya junté el stack, pero se me acabó el pico. No, ya valió mal. Volvimos rapidísimo donde fuimos felices con la diorita. Así que sigo quitando, ya tengo un stack, me sirve muchísimo. Tengo 9 y aparte otros 5 que ahorita voy a juntar otro stackcito. Voy a rellenar esa pared y listo, me doy por buen servido. Ya después de eso, voy a hacerme unos pequeños cimentación de los corrales. Algo no tan extremo, pero que me sirva. Ya próximamente veré eso. ¿Veis qué estás haciendo tú? Todavía los corrales. Ah, ¿lo estás agrandando? Sí. Tengo que ver eso ahorita. Sí, sigo el consejo de Ife de que los hiciera un poquito más grandes, que sí estaban algo apretaditos los que son los animales. Lo cual, no sé, está raro. Porque normalmente un animalito pues debe andar por ahí, ¿verdad? Hasta en la vida real y en el Minecraft. Y esos estaban dos cositos y ya se llenaba. Aunque yo también los pienso hacer un poco pequeños, ya que el espacio mío no me da. Si no, necesitaría que irme a hacer un rancho más lejos. Estaría bien, pero no creo que me den los episodios, ya casi se termina lo que es la serie nocturna. Dudo que me alcance para hacer un rancho. Solo después de este episodio quedan 10 nada más. Imagínense, ¿creen que me dé para el rancho? No lo creo. Yo sí. No, lo dudo, Kitty. Vamos a hacernos diorita pulida, rapidísimo. Apenas quisiéramos un rancho entre los tres, ahí sí pudiéramos. Porque sí está muy complicado hacer un gran área donde haya muchos animales, estarlos cuidando, muchos establos para los que son los caballos, cositas así, cositas raras que se pueden ver. Hay mucha diorita, creo que esto es una mina de diorita. Ni siquiera me había dado cuenta de todas las cosas que habían aquí. Pero me gusta, puedo juntar muchos stacks sin estarles pidiendo ni a Tiki ni a Tiri. Porque luego me dicen cosas. Unas cosas tú. ¿Qué cosa dices? Que ya hace mucho me vas a dar. Sí, pero dime qué. No sé cómo se llaman. Ah, ahorita me enseñas, pero no me andes robando de más, ¿eh? Dime. Ahorita voy a inspeccionar a ver qué andas haciendo, dice. Pero antes, necesito seguir quitando más diorita, mucha diorita. Ah, cierto, no he visto lo que me quieres enseñar. Ah, por cierto, el fardito de él, no es cierto, no me acordaba. Ah, pues agarra unos cuantos por ahí. No te preocupes por eso, no me agarres todos, obviamente, porque pues también lo voy a ocupar yo. Y aquí me estoy apareciendo un poco de que hay mucha diorita para estarla quitando toda. ¡Ojo! ¡Una cueva secreta! Nadie se sabía esta cuevita, ¿eh? No sé si lo había notado, pero traigo un pico de diamante. De hecho, tenía 5 diamantes en el cofre. Y aparte, tengo todavía otros 2. Solamente ya 3. ¿De cuál? Sí, porque voy a ocupar para mi corralzote. Ahorita voy a inspeccionar, dice. Siento que me quieres robar. ¿Cuánto te llevaste? Amigos, Dave se llevó, creo que por lo que dijo, un stack o algo así. No, te llevó mal. Estoy dudando, dijo. Oye, si se hubiera llevado 10, no creo que me diga, no, te traigo lo que me sobre. No, posiblemente agarró un stack, ¿eh? No, ni tienes el stack. ¿No te dijiste que tenía mucho? ¿Qué? ¿El fardito de heno? ¿Lo que está en las aldeas? Sí, la decoración para las aldeas, claro que sí. Esos buenos corralitos, sin el fardo de heno, no es un buen corral. Lo estoy quitando ahorita también, aprovechando un poquito de iron de repente, nunca está de más. Siento que ya tengo aquí 2 stacks ya pulidos, vamos a seguir puliendo más de ahorita. Aprovechando que puedo cliquear rápido y aparte pues estamos con las voces de ardilla y así. Eso me facilita el trabajo. Bien, aquí están los otros diamantes. Tengo 1, 2, 3, 4, 4 stacks de diorita. Ahora sí, aquí afuera vamos a donde me dijo Kitty que no había ido a visitar la parte de atrás. Pero ¿por qué no le pones puerta aquí, Kitty? ¿Está rarito? Apenas lo estoy haciendo. ¿Qué es esto, Kitty? ¿Es el país de las maravillas o qué? Sí, pero le falta todavía.
Siento que cuando alguien de nosotros muera aquí en Minecraft va a aparecer aquí, miren. ¡Qué, güey! ¡Vean esto! Oye, quedó muy bien. ¡Es como un retiro! ¡Eh! ¡No, güey! ¡Vete! Es como un retiro espiritual, iba a decir. ¡Vente, Creeper! ¡Mami! ¡Muévete! ¡Creeper! ¡Oh! ¿Pero por qué viene? Oye, aquí tiene una pregunta. ¿Por qué no pude poner las macetas aquí? ¡Ey! ¡Casi me explotaba! ¿Por qué no pude poner las macetas en las cuerdas? Está raro. ¿Cómo? ¡No! ¿Qué pasó, Dife? ¡Me explotó un Creeper! ¿Dónde? ¿En qué parte? ¡En mis corrales! Es que, amigos, le explotó un mendigo Creeper en los corrales. ¿A poco te explotó un buen espacio de tierra, Dife? ¡Sí! Dos Creeper, dos. O sea, no uno, dos. ¿Y los animalitos qué les pasó? Ahí andan, se van a salir. No, ya valió mal. ¡Vamos! Y ya es todo. Aquí llegó, aquí termina esto, pero todavía falta ponerle el piso de diorita, solo que en este episodio obviamente que no lo voy a hacer. ¿Qué tú estás haciendo aquí, Dife? Nada, anda buscando. Ah, sí, la tierra, es cierto. Sí. Aquí en basurita posiblemente te encuentres un poco de tierra y también, pues obviamente tengo un cofre de tierra y todo eso. ¿Qué tú traes en la mano, Dife? La tierra. ¡Ay! ¡Eh! Te vi, te iba a decir. Como que vi algo raro por ahí, pero... ¿Y ese diamantito? ¡Qué mío! ¡Ey! ¡Me estás pegando! ¡No! ¿Y por qué brinca para allá? No lo sé, ni siquiera he hecho nada. Un momento, Dife. ¿Qué? ¿Qué hiciste ahorita? ¿Por qué yo traía dos diamantes y por qué traigo uno yo? Ah, no sé, ya me voy. Aquí en basurita debo de tener bloques de abeto, troncos de roble oscuro. Creo que son estos los que me sirven. ¡Ey! ¿Quieres diorita? Ya no lo ocupo de momento, pero sí la voy a ocupar despuesito, Dife. Así que, claro que sí quiero. ¡Eh! ¡Por el diamantito! Pues es que... ¿Cuál diamante? ¡Dios mío! Ojo, estoy revisando a ver si no me falta nada. Una revisión exhaustiva. Ok, creo que de momento todo está bien. Aunque podría espirañarme una cosa de cada uno y ni siquiera me voy a dar cuenta. A ver, no sé para qué dije eso. Luego lo van a utilizar en mi contra. Ojo, tablones de roble oscuro me sirven. Pero necesito quitarme la papa, nos ponemos esto. Las losas también me sirven de momento. Y las escaleras también. No las descarto. La maceta de momento no. ¿Quién quiere la maceta? Pues nadie. Ya que se la aspiraña a Kitty. 346 minutos más tarde. Otra vez tengo que recurrir a la voz de ardilla. Algo grande quiero hacer, entonces voy a hacer que sobre 1, 2, 3, 4, 5. Más o menos aquí empezaría. Vamos a contar 5 de allá para acá. Digo, para que haya un poquito de espacio. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí. Ahí está, corroboramos, vamos a corroborar. Pero antes necesito comer un poco. Dice, qué raro se ve, qué asqueroso se ve ese caballo. Está feo, ya ves, por eso deben de alimentar a sus animalitos. Si no van a quedar así como ese. No, ya lo tengo, pero próximamente voy a tener. A ver, aquí eran 4, me equivoqué un poco. Son 4, quitamos este, lo ponemos por acá. Ahí está, son 4 y 4. Perfecto, ahora, necesito hacer primero que nada la división. ¿Qué? ¿Esto no va aquí? Vamos a hacer una división normal. Ya después iré arreglando por dentro, no crean que va a quedar como unos cultivitos. Son unos terracitos normales, claro que no. ¿Dónde está? Ah, es que no veo porque está en la parte de arriba. ¿Cuántos pongo para acá? 2, 3, a ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Creo que 10 resulta bien. Sí, a la medida de los corrales. Para que pueda caminar por aquí, perfectísimo, 10. No, ahorita voy a ir. 3, a ver. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Creo que aquí es el décimo. Perfecto. Hacemos esto. Voy a estar tapando porque ocupo hacer varias cosas aquí. Voy a hacer como unos pequeños divisiones. Ah, lo van a ver próximamente. Se van a quedar boquiabiertos en esta zona para que se pueda caminar, que sea todo estético. Solo voy a poner una puerta, pero va a ser una puerta grande. La seguimos poniendo por acá, de lado a lado. No quiero que se quede todo no asimétrico, o no sé cómo se dice, pero todo rarito por ahí. Ahí está. Ese puertón obviamente que no va a estar así. Tenemos que contar muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y acá deberían ser 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces está raro. A ver, tenemos que ponerlo céntrico. No sé si así sea céntrico. Lo bueno que estoy con la voz de ardilla, si no, tardará mucho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, si son 14, acá son 12, 13. Algo tal que así, ¿será? Siento que está bien. No, es que los corrales así no van a quedar. No crean que así van a quedar, miren. Esta sí va a ser la puerta, tal cual. Pero voy a estar poniendo aquí divisiones. Van a ver, va a haber altura, van a ser como pequeñas casitas. Así como un tejabán. Voy a poner fardos de heno aquí, una montañita, por acá otros más. Voy a estar poniendo agua y otras cositas. Pero eso lo van a ir viendo en próximos episodios, ¿por qué? ¡Ah!
Hasta que vamos a dejar este episodio, amigos. Si les gustó, ya saben que nos pueden regalar un like, compartir este video con todos sus amigos, suscribirse si es la primera vez que ven uno de mis videos. Ya saben que el canal de mi hermano, de mi hermana y de mi novia están acá abajo en la descripción. Pueden seguirme en Instagram como MegaAndroidZ y también por la plataforma morada como MegaAndroid1. Todos los links están acá abajo en la descripción. Aquí me despido junto la base de lo que van a ser mis corrales, que no van a ser así. Ya les expliqué ahorita con la voz de ardilla, van a ser como unos pequeños tejabanes y así. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye.